Vivimos en un mundo que no se detiene. Un mundo donde las horas parecen minutos y donde siempre hay algo más por hacer, algo más por alcanzar. Nos hemos vuelto expertos en movernos rápido, en llenar cada espacio de nuestras vidas con ruido, con tareas, con la necesidad constante de estar al día. Pero en medio de todo ese caos, hay algo más que se nos escapa. Nosotros mismos. Nos perdemos en la prisa, en la velocidad, y olvidamos lo que realmente importa. Porque mientras más nos enfocamos en el exterior, más nos alejamos de nuestro interior, de esa voz silenciosa que, en el fondo, tiene todas las respuestas. Hola, alma maravillosa. Gracias, gracias, gracias por estar aquí. Qué alegría me da de compartir contigo este momento de reflexión. La introspección es el acto de mirar hacia adentro, de detenerte en medio del ajetreo diario para explorar tu propio mundo interior. Es en ese momento en el que, lejos de las distracciones externas, te permites conectar con tus pensamientos, con tus emociones y con tus deseos más profundos. A través de la introspección, no solo te conoces mejor, sino que también descubres las creencias y patrones que guían tu vida, muchas veces sin que te des cuenta. Es un ejercicio de honestidad contigo misma, contigo mismo, donde te enfrentas a tus verdades más crudas, pero también a tus posibilidades más grandes. La introspección es, en esencia, un viaje hacia el núcleo de quien eres realmente, un espacio de autoconocimiento que te permite ver con claridad el camino que quieres seguir. Nos pasamos la vida mirando hacia afuera, a la pantalla del teléfono, a las expectativas de los demás, a lo que se espera de nosotros. Nos preocupamos por cumplir, por llegar, por no faltar. Pero, ¿cuántas veces nos detenemos a mirar hacia adentro? En este mundo que corre a un ritmo frenético, se ha vuelto casi un acto de rebeldía parar un momento, cerrar los ojos y preguntarnos: ¿qué es lo que quiero realmente? ¿Quién soy yo cuando el ruido se apaga? Es en esos momentos, en esa pausa, donde encontramos la claridad que tanto buscamos. Porque para ver mejor, a veces es necesario cerrar los ojos. Quise expresarlo con esta metáfora que encaja perfectamente. Cerrar los ojos es lo mismo que hacer una pausa y respirar, tomar un tiempo para ti en silencio y mirar hacia adentro para encontrar claridad. Y te desconectas del bullicio exterior, empiezas a descubrir algo poderoso. Una voz interior que siempre ha estado ahí, esperando ser escuchada. Esa voz no grita, no exige, pero es firme y auténtica. Nos hemos acostumbrado tanto al ruido externo que muchas veces ignoramos lo que esa voz tiene para decir. Pero cuando te atreves a escucharla, a darle espacio, comienzas a ver las cosas con una claridad que ninguna pantalla, ningún consejo externo puede ofrecerte. Es ahí, en ese silencio interno, donde surgen las verdaderas respuestas, donde entiendes que todo lo que necesitas
no está allá afuera, sino dentro de ti. Y es curioso, ¿no? Pasamos la vida buscando respuestas en los lugares más ruidosos, en las opiniones de los demás, en lo que dicta la sociedad. Pero la verdad es que cuanto más nos alejamos de nuestro interior, más nos perdemos en la confusión. La verdadera sabiduría no se encuentra en el ruido de lo externo, sino en la quietud de lo interno. Esa es la ironía de la introspección. Para ver con claridad, necesitamos desconectarnos del mundo y reconectarnos con nosotros mismos. Esto es ser valientes y tener la confianza absoluta en que, aunque el mundo no se detenga, tú puedes encontrar tu propio ritmo. Uno que no solo te permita ver mejor, sino vivir mejor. Cuando encuentras ese ritmo propio, algo cambia. Dejas de ser un espectador pasivo en tu vida y te conviertes en el creador de tu propia realidad. Ya no te sientes llevado por la corriente de expectativas y presiones externas. En su lugar, comienzas a navegar con intención, guiado por esa voz interna que, ahora sí, tiene tu plena atención. Y es entonces cuando te das cuenta de que la claridad no viene de ver más, sino viene de ver mejor. De mirar con los ojos del alma, esos que nunca se distraen, que no se dejan engañar por las apariencias y que siempre te llevan hacia donde realmente necesitas estar. Y en este proceso de mirar hacia adentro, también descubres algo esencial. La paz no es un lugar al que llegas, es un estado que eliges. No es el resultado de tener todo bajo control o de que las cosas salgan como esperabas. Es lo que encuentras cuando te alineas con tu verdadero ser, cuando dejas de luchar contra lo que es y aceptas lo que sientes, lo que eres. Es en ese espacio cuando cierras los ojos al mundo exterior que empiezas a sentir una paz que no depende de nada ni de nadie. Una paz que es tuya, porque viene de la conexión con lo más profundo de tu ser. Y desde esa paz, la vida toma una nueva perspectiva, donde las cosas importantes se vuelven más claras y las distracciones pierden su poder sobre ti. Cuando alcanzas esa paz interior, algo maravilloso sucede. Comienzas a vivir desde un lugar de autenticidad. Ya no te conformas con lo que otros esperan de ti, ni te defines por lo que el mundo dice que deberías ser. Empiezas a actuar desde tu verdad, desde ese lugar dentro de ti que sabe quién eres realmente y lo que viniste a hacer aquí. Las decisiones se vuelven más sencillas, porque ya no están contaminadas por el miedo o la duda, sino guiadas por la certeza que solo la introspección te puede dar. Y es cuando te das cuenta que, al cerrar los ojos al ruido exterior, has abierto la puerta a una vida más plena, más consciente, más alineada con quien verdaderamente eres. Y todo cambia. Las cosas que antes te preocupaban empiezan a perder importancia y te sientes más ligera, ligero, en paz contigo.
Las decisiones que antes te agobiaban ahora fluyen con naturalidad, porque ya no están basadas en el miedo a lo que pueda pasar, sino en la confianza de que pase lo que pase, estás caminando por el camino correcto. Y es en ese fluir, en ese dejarte llevar por tu intuición y por la sabiduría interna, donde descubres que la vida no es algo que te sucede, sino algo que tú creas momento a momento. Es aquí donde entiendes que el verdadero poder no está en controlar cada detalle, sino en confiar en ti, en la vida, sabiendo que al cerrar los ojos al ruido, estás abriendo los ojos a lo que realmente importa. Ahora imagina que estás en una cafetería, rodeado del bullicio de conversaciones y tazas que tintinean. Estás sentada o sentado y de repente una amiga o un amigo que no veías desde hace mucho tiempo y que aprecias mucho se sienta frente a ti con una taza de café humeante. Durante unos minutos te sumerges en una conversación tranquila, compartiendo historias, recuerdos y pensamientos. Y a pesar del ruido que sigue a tu alrededor, encuentras un momento de calma y conexión. Es como si el café, esa compañía y la conversación te ofrecieran un pequeño refugio en medio del caos. Al igual que esos momentos de calma en la cafetería, la introspección te brinda un espacio de tranquilidad en medio del ruido de la vida diaria. No necesitamos grandes cambios para encontrarlo. Solo un pequeño descanso para mirar hacia adentro y reconectar contigo. Así puedes encontrar claridad y paz, incluso en los momentos más agitados, permitiendo que el bullicio externo se convierta en un suave telón de fondo mientras descubres tu propia serenidad. Y hablando de café, ¿te gusta el café? A mí me encanta. Casi todas las mañanas y en las tardes, cuando el tiempo es corto, me tomo solo unos minutos y me preparo una taza de café. Me siento en el mueble de mi sala, donde puedo ver el mar, y aprovecho esos minutos con mi taza de café para reconectar conmigo y reflexionar. Dar gracias por las cosas simples, pero hermosas de la vida. Es un pequeño refugio de paz que me permite recargar energías antes de enfrentar el día o para continuar con mi jornada. Que me permite inspirarme, que me permite motivarme. Porque para ver mejor, a veces es necesario cerrar los ojos, apagar el ruido externo y encender la intuición. La introspección no es solo un ejercicio para momentos extraordinarios. Es una práctica que podemos integrar en nuestra vida diaria, casi como un hábito que nos mantiene conectados con nosotros mismos. No necesitas esperar a que todo esté en calma para mirar hacia adentro. Puedes hacerlo en cualquier momento, en cualquier lugar. Si tienes una tarde o un día entero para ti, dedícalo a estar contigo. Apaga las distracciones, encuentra un lugar tranquilo y simplemente siéntate en silencio. Permítete estar presente con tus pensamientos y emociones, sin prisa, sin juicio. Puedes escribir un diario, dejando que las palabras fluyan en ese papel. Esta escritura introspectiva te ayudará a aclarar lo que sientes y piensas,
dándote una nueva perspectiva sobre ti misma o sobre ti mismo y tus circunstancias. Incluso en los días más ocupados, puedes practicar la introspección en pequeños momentos. Tómate un minuto para respirar y conectar con esa respiración. Este breve momento de atención plena bastará para reconectar con tu interior, aunque sea por un instante. Y en los momentos de intensidad emocional, cuando las emociones son fuertes, ya sea de alegría, tristeza, frustración o miedo, es el momento perfecto para detenerte. Aléjate aunque sea brevemente y observa lo que estás sintiendo. Pregúntate, ¿qué me está enseñando esta emoción? ¿Por qué me siento así? Te aseguro que así transformarás una reacción emocional en una oportunidad de autoconocimiento. En momentos de confusión, cuando no sabes qué camino tomar, cuando las decisiones parecen abrumadoras, la introspección se convierte en tu guía. Detente, cierra los ojos y pregúntate, ¿qué es lo que me da paz? Escucha esa voz interna, que aunque a veces es sutil, siempre ofrece claridad. Esto te ayudará a tomar decisiones que estén alineadas con tu verdad. La introspección, ya sea en momentos prolongados o en breves instantes, es una herramienta poderosa para navegar por la vida con más claridad y paz. Cada vez que te tomes un tiempo para mirar hacia adentro, te estás reconectando con lo que realmente importa. Y lo que realmente importa eres tú. La introspección es una práctica sencilla, pero poderosa. Si te ha gustado esta reflexión y encuentras valor en lo que comparto, te invito a suscribirte si no lo has hecho para no perderte ninguna de nuestras conversaciones. Comparte este mensaje con quienes creas que pueden beneficiarse de él. Deja un me gusta, un comentario, para saber qué piensas, qué haces tú en estos momentos. Leo siempre tus mensajes y agradezco la motivación e inspiración que me brindas con tu apoyo. Gracias por estar aquí y ser parte de esta comunidad de búsqueda y crecimiento.